¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie, Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. El día de hoy abrimos serie con el tema de la disciplina deportiva de gimnasia. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida, les decía, y saludo a mis compañeros y amigos que estaremos compartiendo esta emisión. Luis Alberto Bolaños, de la Dirección de Deporte, representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos, Cristi, Rodrigo, un placer estar con esta nueva serie, este nuevo tema. Así es, y para precisamente abordar este tema de las historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, en el amplio mundo de la gimnasia, como verán ustedes más adelante. Me da muchísimo gusto de verdad saludar y darle la bienvenida a Cristina, Isabel Cristina Decentis Pichardo. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración, de la licenciatura en Administración. Tiene una maestría en educación superior. Es entrenadora de gimnasia desde el año de 1985. Cristina ha sido presidenta de la Asociación de Gimnasia de la Universidad Nacional Autónoma de México en dos periodos. Ha sido técnica nacional de gimnasia artística femenil, secretaria general de la Federación Mexicana de Gimnasia, coordinadora nacional de gimnasia para todos y también en alguna etapa de su trayectoria laboral fue directora de deporte formativo en la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Hoy la DGDU, la Dirección General del Deporte Universitario. Cristina Decentis, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí con mucho gusto de estar participando y colaborando para platicar un poquito sobre nuestro deporte, que tanto nos apasiona, que nos ha llenado el corazón y la vida durante tantos años. Pues adelante, el micrófono es tuyo, Cris, para que conozcamos las historias y anécdotas de la gimnasia dentro de la UNAM. Adelante, bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a empezar platicándoles que la gimnasia tiene, pues ya, ay, perdonen, hay una, ¿qué pasa? ¿Cómo? Bueno, esta parte de la tecnología, listo. Pues bueno, nuestro tema es historia de la gimnasia en la UNAM. Pues para conocer la historia se necesita, pues, entender qué fue lo que pasó en el pasado para poder entender ahora nuestro presente, ¿no? Todo esto que ahora nos construye y todo lo que fue este proceso. Vamos a hacer esta referencia. Eric Hobsbawm dice que la narrativa histórica no está encapsulada en el pasado, sino que al reproducirse ayuda a inventar una nueva tradición. Y en este caso decimos que las prácticas de la gimnasia, pues las reproducimos, son reproducciones corporales y así también la cuestión narrativa. Por lo tanto, si lo parafraseamos a este historiador, la gimnasia se hace mediante repetición corporal, pero también narrativa. Y nosotros somos esa tradición que hace comunidad, que hace familia, y por eso nos atrevemos a decir que la gimnasia es un deporte de gran tradición dentro de nuestra universidad. ¿Cuándo iniciamos la gimnasia en la UNAM? Bueno, pues miren, todo inicia en el 61, cuando la Instrucción Pública Mexicana define en sus reglamentos la incorporación de los ejercicios gimnásticos y el esgrima en todas las escuelas. Las públicas y las privadas, algunas hacen caso, pero finalmente en 1913 la Escuela Nacional Preparatoria declara obligatoria la educación física con prácticas de gimnasia, esgrima y la instrucción militar. Es en el 17 cuando se crea el Departamento de Educación Física y ahí es cuando hacen la materia de educación física como obligatoria. Si ven, nosotros la gimnasia la iniciamos en Ildefonso 43, cuando se permitían las prácticas de aparatos, digamos, en el patio de la escuela. No había entrenadores específicos ni calificados, simplemente eran los mismos alumnos que habían tenido estas experiencias las que ahí entrenan y las transmiten a los demás.
y con esto empieza a fortalecerse la confraternidad estudiantil. La práctica se extiende muchísimo, o sea, es algo que motiva mucho, promueve y entonces se expande en toda la universidad, y en 1920 ya se designan a los primeros profesores como, tales cuales como de gimnasia, que es Francisco Sabín Cota, Enrique Zapata Cano y Eduardo Negrete Pérez. Ellos en este sentido recreativo y deportivo difunden los conocimientos de la gimnasia en las escuelas de comercio y en la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, aquí vemos, miren cómo estaba el profesor Rodríguez ahí cuidando al profesor Oliveros, que son gente muy famosa en nuestro ámbito, ahí, ¿no? Echándose porras y cuidándose, que eran muy entusiastas en este sentido. En 1926 se cambia el nombre de la dirección, pero sigue manteniéndose la materia. Y aquí el objetivo de las prácticas era un medio para el fortalecimiento físico, mental, recreativo, social, deportivo, que para nuestra universidad siempre han sido factores indispensables para el desarrollo integral del estudiante. Se crearon gimnasios parcialmente equipados con equipo europeo y mexicano, pues no del todo buenos, pero con esto se desarrolla en la Facultad de Leyes, Minería, Medicina, y se aumenta el profesorado. Esta lista son los profesores, los pioneros de la educación física y la gimnasia en la UNAM. Aquí tenemos estos 11 personajes, también son miembros distinguidos del Salón de la Fama, ¿no? Y bueno, pues ahí está el doctor Gregorio, Domingo Betancourt, Gabino Sousa, Vicente Mayagoita, Francisco Álvarez, etcétera, ¿no? Aquí están todos estos importantes personajes. La gimnasia UNAM tuvo que ver con la formación de la Federación Mexicana de Gimnasia, sí. Los universitarios Francisco José Álvarez Lezama, Francisco Servín y Domi Betancourt formaron el primer comité fundador de la gimnástica nacional, la Federación Gimnástica Nacional, que así se llamaba, en 1926, que es el antecedente directo de la Federación Mexicana de Gimnasia. Francisco Álvarez fue presidente de esta Federación Gimnástica Nacional del 32 al 60 y estableció los primeros campeonatos nacionales de gimnástica, que así se le llamaba, y a él se le atribuye que la gimnasia mexicana se integrara, o sea, la reconociera y se integrara a la Federación Internacional de Gimnasia. Pues aquí hubo algunos logros, ¿no? Ahí ya empezábamos a tener este prestigio. Francisco Álvarez Caso, pues ya se hizo campeón nacional, fíjense, en el 54, y fue a unos Juegos Panamericanos y fue primer lugar en clavas. Antes no se competía como en los aparatos que normalmente identificamos como de la rama varonil o femenil, sino que, bueno, pues aquí él... nos demuestra, eran unas clavas que subían y me explicaba el doctor Gregorio Vázquez que era todo un reto. Después, bueno, aquí hay un personaje que nombramos, que es el profesor Rodolfo Rodríguez González, que él fue gimnasta nuestro, fue a unos Juegos Centroamericanos, estuvo, fíjense, de profesor desde 1967 hasta el 2008. O sea, verdaderamente toda su vida. De hecho, él se retira súper grande. Y una de las anécdotas súper importantes aquí es que él siempre, ya era una persona mayor, imagínense, yo, no sé, tendría 20 años, él, no sé, si él empezó de profesor en el 67, no, bueno, pues tenía, no quiero decir muchos años, y yo le decía, ay, pero ¿sabes que yo caigo de cabeza en el fifla, ¿no? Y entonces él me decía, no, a ver, yo te ayudo. Yo, no, doctor, no se vaya a lastimar, mire, yo mejor con una alumna. No, yo te ayudo. Y él cargaba, nos ayudaba, era un hombre fuertísimo, entusiasta, que siempre motivaba a ser mejor. De hecho, él en la preparatoria, siete, tuvo una cantidad de alumnos impresionantes que ahora están por todo el país, son entrenadores, gente que se quedó en la gimnasia por el amor que él transmitió desde el deporte. En el 2000 se le hace un reconocimiento con un evento nacional al profesor y en el 2002 él recibe el reconocimiento al mérito universitario por nuestro rector en ese momento. Sí, yo recuerdo esa ceremonia precisamente en San Ildefonso, fue donde recibió
ese reconocimiento el profesor Rodolfo Rodríguez González de manos del rector Juan Ramón de la Fuente. Era sumamente entusiasta, de verdad, un amor de persona. No, bueno, muchos, muchos que están en este medio. Ahí vemos las fotos de cuando él competía junto al profesor Raúl Oliveros, él como entrenador. Y bueno, pues aquí miren cómo siempre se cargaba y todo, miren qué grande era. Y él, bueno, ahí, siempre cuidando a sus atletas. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿quién y cómo se crea la Asociación de Gimnasia de la UNAM? ¿No? Y decimos, bueno, ¿quién la crea? Bueno, ahí tenemos que hablar de un personaje que nos rige, que es el doctor Gregorio Vázquez Oceguera. El doctor Gregorio Vázquez Oceguera como gimnasta, bueno, fue muy destacado, fue a Centroamericanos, por ejemplo, fue a estas competencias imperiales como con el equipo estudiantil en Tokio y logró el primer lugar. Dominó las paralelas hasta del 38 al 48, o sea, 10 años, fue a Centroamericanos, etcétera, ¿no? Aquí vemos al doctor Gregorio Vázquez, es este personaje, que, bueno, construye toda una historia universitaria. Él fue entrenador del 45 al 60 y formó los semilleros de las selecciones nacionales. En el 61 le dan la categoría de entrenador en jefe de la gimnasia. Y en el 62, la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME, nos otorga a la UNAM el rango de entidad deportiva para, ven que para, bueno, con la facultad de promover y desarrollar el deporte en la población infantil y juvenil con efectos competitivos. Y es así como se crean los clubes, tanto de Pumitas como de las escuelas. Él funda nuestra asociación, la Asociación de Gimnasia de la UNAM, el 15 de marzo de 1962, y él la preside desde esa fecha hasta 1993, hasta el 28 de diciembre del 93, que él fallece. Él está con nosotros 31 años de presidente. En el 62 se formaliza el Club Pumitas, como decíamos, ya dentro de la estructura, como ya como para poder competir. Y bueno, pues participamos en los eventos nacionales desde entonces. Este es Oye, el primer perdón, consejo Cris, de... y decir que el nombre del gimnasio que actualmente alberga las instalaciones de la Asociación de Gimnasia de la UNAM lleva el nombre del doctor, ¿no? Sí, claro, lo vamos a comentar un poquito más adelante, que tiene que ver con estos reconocimientos que hacemos a él y a su trayectoria. Sí, el gimnasio en el 2004 lleva su nombre. Entonces, el doctor, este es el primer consejo directivo que tiene la asociación. Aquí también hay gente como muy reconocida y el profesor Raúl Oliveros, que fue un entrenador y fue gente muy destacada. Él se paraba en las paralelas con un brazo, o sea, todavía así grande y no, con un súper equilibrio y una fuerza impresionante. Y el profesor Guarneros, mucha gente se acuerda del profesor Guarneros, que también era toda una institución dentro del deporte. ¿Quiénes han hecho cargo de la UNAM? Bueno, pues aquí tenemos, después del profesor Gregorio Vázquez estuvo el profesor Fernando de Sen Elías, estuve yo el siguiente periodo, después el profesor Enrique Espinosa Medina. Otra vez tuve la oportunidad y el honor de presidirla otro tiempecito y después la maestra Lorena es actualmente nuestra presidenta de asociación, Lorena Galán Escajadillo. En 1900, bueno, aquí seguimos con la historia del doctor. El doctor Rigorio Vázquez fue en el 68 secretario general de la Federación Mexicana de Gimnasia y él formó parte junto con el profesor Raúl Oliveros del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 68. El profesor Raúl Oliveros era el vicepresidente de esta federación. El profesor fue del 70 al 73 presidente de la federación y fue pues, a muchos eventos, como a los Juegos Mundiales de Múnich en el 72, a los Universitarios de Rusia en el 73. Y bueno, pues siempre hizo convenios con la UNAM y varias universidades de Estados Unidos, particularmente de Arizona. Con el profesor Robinson, que más adelante veremos unas fotos de ellos. Aquí hay una foto donde están. Y bueno, pues él siempre promueve la formación. Como les decía, ya en el 69 se registra formalmente ante Federación el Club Pumitas.
Y bueno, aquí les decía que con la Universidad Estatal de Arizona se hacen estos convenios de intercambio en donde venía este profesor, daba clínicas y también nuestros universitarios iban para allá, que era algo que ellos recuerdan mucho en esa generación que tuve la oportunidad a partir de estas investigaciones y de este trabajo de platicar con algunos de ellos y eran como experiencias muy bonitas que les marcaron la vida, ¿no? Que esto es lo que realmente nos deja el deporte. La UNAM tuvo que ver con la creación del CONDE, sí, en el 72 se crea la ODEM, que es la organización deportiva, la organización, ¿era qué? La Organización Deportiva Estudiantil Mexicana, que así se nombró al principio y después se convierte en el CONDE, en el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Superior. Y bueno, pues la gimnasia queda considerada dentro de su programa desde un inicio, como lo planteaba la Federación Internacional del Deporte Estudiantil, que era la FISU, o lo que es la FISU. Como se quedó a cargo de la UNAM, lo tomó el profesor Gregorio Vázquez, después se pasó a la Universidad de Mexicali, Baja California, con el profesor Eduardo Carmona, en paz descanse también, Valenzuela, que era el entrenador nacional, y bueno, pues ahí estuvimos en un evento en Colima, que bueno, fue todo un viaje para nosotros, fue algo muy, muy lindo, y en el 98 regresa a la UNAM, ya que la sacan del programa después de ese evento en Sinaloa, la quitan por cuestión presupuestal, y entonces en el 98, con el esfuerzo de nosotros de la universidad, nos dan la oportunidad de volverla a activar y hacemos el primer evento en el gimnasio El Frontón Cerrado y después en Colima. Aquí tenemos que fue en el 2000, en Colima 2001, y en el 2002 ya la sacan por cuestión, les decía, es que para ellos es muy caro, ¿no? Por el tema del equipo y demás, aunque sí hay mucha gimnasia universitaria y eso nos ayudaría mucho a activar más en todas las universidades. Sin embargo, bueno, a cambio lo que hacen es incluir a la gimnasia aeróbica deportiva. ¿Cuándo se crea la imagen de la UNAM? El logotipo que ustedes ven se crea en el 93 por el gimnasta y diseñador gráfico también de la UNAM, Antonio Benítez Cariño. Él era compañero nuestro, ¿no? De nuestro equipo, y él nos hace favor de hacer esto a través de su profesión. Igual la Janet Ruiz nos hace la imagen corporativa, ¿no? Ya saben, las hojitas, los sobres, todo, como parte de sus prácticas de su servicio social. Y él mismo diseña el arte mural que adorna el gimnasio actualmente. ¿Dónde se ha practicado principalmente la gimnasia? Bueno, pues como decíamos, se hace en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. En el 56, en el 55 es cuando ya se supone se instala y en el 56 es cuando se abre y se inaugura a través de un evento un poquito después ya con más comunidad en el 60 y se hace el primer campeonato de las escuelas nacionales preparatorias con la rama varonil en el 61 y aquí cabe aclarar que la Escuela Nacional Preparatoria número 4 fue tricampeona. Y bueno, con esto decimos que aquí hubo, en el 64 fuimos campeones nacionales y hubo una exhibición del equipo de Estados Unidos de los que les decía estos de los intercambios, aquí vemos al profesor Raúl Oliveros, y también del equipo japonés que ganó la Universidad de Sao Paulo, Brasil en el 63, también dio exhibición aquí en el gimnasio. En el 91 se reabre el gimnasio después de estar cerrado por el Congreso Universitario, ¿recuerdas, Rodrigo? O sea que nos cerraron todo un año y estuvimos fuera y bueno, se reabre. Y al reabrirse nos dan la oportunidad también en el 92 de pues modificarlo y hacer las fosas que eran tan necesarias para poder incrementar nuestro nivel técnico, ¿no? La fosa en gimnasia es indispensable. Se nos da equipo nuevo y además se hace esta fosa que, bueno, cuando llegamos fue así, wow, era sentirnos en el gimnasio, ¿no? De haber dicho, wow, no, es lo máximo ahora.
En el 2002 se entregó material y se cambió el salto de ta, el salto de caballo, se hacía en femenil, se hacía transversal, y el varonil, como ven aquí, se hacía longitudinal. Pero después hubo una modificación súper importante en el caballo y se hace ahora le decíamos la lengua, ¿no? Es la tabla del salto, que es más ancha, más segura, y pues para incrementar ventos va en función de mejorar la actividad técnica. Y les pongo esta foto porque me pareció increíble cómo ahora muchos de nuestros atletas se quejan de que, ay, está muy duro, ta, 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 ¿no? Pero antes la gimnasia se hacía en el piso, ¿no? A muchos de nosotros nos tocó hacer gimnasia, bueno, las vigas eran de madera, nuestro gimnasio, por ejemplo, hacíamos nuestras rutinas y mis compañeras de equipo agarraban las orillas del plástico, que eran unos como tatamis, parecían como colchoncitos de estos escolares, y poníamos un plástico que parecía el podium, y entonces las agarraban de las orillas y entonces girábamos, ¿no? Para que no te llevaras todo y no pudieras girar, o sea, era... No, la verdad sí, de practicar te dolían las espinillas de que estaba súper fuerte, pero bueno, aquí se nota que la gente hacía gimnasia, así se competía en los gimnasios de duela. Y bueno, si bien te iba, había duela. En el 2004, justo lo que comentaba Rodrigo, se hace en honor a la memoria del doctor Gregorio Vázquez Oseguera, se le pone su nombre y se hace un evento muy bonito donde se platica su historia, fue sus familiares, ya la presidía Fernando de Sena, y ahí estuvieron los pumitas, ahí se ven sus caritas, ¿ven? Ahí los pintamos de pumitas, hice una coreografía muy bonita. La verdad es que había muchos pumitas como pumitas, y se vio muy bonita esa puesta en escena. En el 2012 se hace otra remodelación del gimnasio importante. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos un evento, bueno, un deporte que hace muchos eventos, que son espectáculos, y pues no había dónde hacerlos, y no siempre tenemos la posibilidad de movernos a otras áreas, entonces, y mover equipo y tal. Entonces se estudia y hicimos la propuesta de que se cambiaran los ventanales y se hicieran a la orilla para que pudiéramos tener esa área de poquitas gradas. ¿Y qué creen que se logra? Y en ese año se completa y se hace lo que ahora ven, el gimnasio con sus gradas y ahora con el arte y ya con una distribución distinta. Pues miren, había muchos entrenadores, aquí están los entrenadores que había en el 67, el profesor Mayar, o sea, gente que pues todavía vimos y estuvieron con nosotros, María de la Luz Gómez, que fue una juez, una gimnasta de nosotros, pero también fue una de las mejores jueces de México, ella tuvo la responsabilidad del cuerpo de jueces de la federación muchísimos años, la verdad era toda una autoridad en ese entonces, y bueno, pues aquí están los de antes, después iban, como ven, había en todas las escuelas, había maestros de gimnasia, en todas las escuelas había entrenadores, y después se fueron jubilando, y bueno, fuimos como ya, pues se fue reduciendo, ¿no?, como la matrícula de entrenadores, y bueno, ahora están estos entrenadores aquí. Es importante comentar que hay dos entrenadores que nos han estado apoyando que no son mexicanos, que son que hemos importado a nuestra tierra universitaria. Y bueno, el primero es el profesor Enrique Bravo López, que él estuvo con nosotros del 94 al 2004, perdón, aquí se me fundó. El profesor Bravo, bueno, pues, ¿qué les digo? Es toda una institución con nosotros, él nos formó a muchos de nosotros, nos enseñó metodología, nos enseñó, fue muy, muy, muy importante dentro de nuestra estructura técnica. Y la otra persona es la profesora Kalina Dimitrova, que ella en el 2002 se incorpora. Ella es esposa de un profesor de lucha, de Saprián, y que él era muy reconocido, ¿no? También en el ámbito de la lucha.
Y bueno, ella nos aporta con su conocimiento y además ella es una extraordinaria coreógrafa, es una de las mayores cualidades de la maestra Kalina y también, bueno, obviamente su conocimiento. Pero en el caso de Bravo, quisiera platicarles una anécdota pequeñita. Fíjense que cuando él llega al gimnasio, nos apoya con las niñas pumitas y se va a dar una clase en barras asimétricas. Entonces yo me quedo un poco separada del grupo y empieza a decirle, sí, y entonces, chica, porque él es de Santiago de Cuba y habla muy rápido, ¿no? Sí, chica, entonces tú, entonces te brincas, y entonces estiras, y entonces no sé qué. Y bueno, y la niña que era la primera le hacía sí, claro que sí, ¿no? Así con su cabeza, todo decía que sí. Y de, vamos, hazlo. Y entonces la niña se quedaba parada. Entonces de repente le hace así, o sea, le hace con su manita, le hace. Tenía 8 años esa niña que le estoy diciendo, y le hace así. Y corre, 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 y va a verme y me dice: Cristi, Cristi, ¿qué idioma habla? No le entiendo nada. Entonces por eso no hacía nada, porque ella decía que sí, pero como hablaba muy rápido, pues la niñita no le entendía. Entonces, bueno, son de las anécdotas de Enrique que, bueno, nos moríamos de la risa. Y bueno, otra de las anécdotas que esa me pasó a mí, yo tomaba los cursos en este intercambio que tenía la UNAM con el Instituto Manuel Fajardo de Cuba, que yo hice este diplomado, ¿no? En alto rendimiento en gimnasia. Y en unas de las veces, pues yo cuando tenía un tiempecito iba y al gimnasio y me iba yo a entrenar, ¿no? Porque pues todavía yo tenía esperanza de seguir como de gimnasta en la UNAM. Y entonces llega Bravo y me dice, oye, chica, no sé qué, ¿en qué Olimpiada nos vimos? Sí, me acuerdo de ti, sí, claro, ¿no? Y yo había hecho una alemana, o sea, cero, es el elemento más básico de las barras. Bueno, ese comentario me hizo la vida. O sea, el que me vieran una alemana tipo Olimpiada, no, bueno, yo dije, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, desde ahí hubo la relación. Perdónenme, voy que, ¿qué onda con esto? Bueno, y entonces, según estaba apagado, disculpen. Y entonces, bueno, después seguimos con los Juegos Olímpicos. Pues aquí, pues la pregunta era, ¿y la Asociación de Gimnasia de la UNAM tuvo gente en Juegos Olímpicos? Y sí, ¿qué creen? Que tenemos varios. En el Alfonso Esperón, Francisco de Medicina, Francisco Álvarez Lezama de Ingeniería y Vicente Mayagoitia Vázquez de Medicina y el profesor Domi Betancur Aranda, que es el profesor de Educación Física, no, bueno, que venía de la Escuela de Educación Física. Fueron seleccionados para los Juegos Olímpicos de Budapest, Hungría, en el 28. Y ellos, bueno, Alfonso Esperón fue excluido por falta de recursos, pero después estos tres que fueron a la de Budapest repitieron en California, Estados Unidos, teniendo el tercer lugar en clavas y el onceavo en anillos. Y bueno, Álvarez siempre figuró como un campeón, como campeón nacional varios años y también fue el primer fundador de los cuerpos de jueces. Teresa Díaz Sandi va a la Universidad de Bulgaria en el 75 y es abanderada de la delegación para los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, en el 76 y también va a la Universidad del 79 junto con Erlinda Sánchez. También en estas fechas fue Max Aguilar y etcétera, ¿no? Y Es bueno, la hermana de Hugo Sánchez, ¿no? sí, justo, Erlinda Sánchez es la hermana del futbolista Hugo Sánchez y ella tiene su gimnasio y ha sido alguien, una promotora Que por cierto nos está viendo, ya, de ya la mandó gimnasia. saludos y comentarios. Ahorita intervengo con eso. Bueno, Hugo Sánchez hizo gimnasia. Ven que cuando metía un gol hacía como su resortito ahí todo extraño, porque era gimnasta. Él platicaba que su hermana Erlinda, le había enseñado esas machingüepas, como se dice comúnmente, y que los dos habían coincidido, Erlinda en los Juegos Olímpicos de Montreal, en Canadá, en la disciplina de gimnasia, y Hugo Sánchez también fue parte de la delegación de aquellos Juegos Olímpicos, obviamente dentro del fútbol. Sí, y bueno, pues
Otro personaje que no podemos dejar de comentar es el profesor Fernando de Sena Elías. Él, además de como gimnasta haber sido súper destacado, fue a Panamericanos, bueno, fue seleccionado de la UNAM, fue a muchos intercambios de estos que hablamos con Estados Unidos, pero bueno, él fue a un campeonato mundial, fue a Centroamericanos, fue a Mundiales, a Sofía, Bulgaria, etcétera. Y como entrenador, él funda el primer grupo de pumitas varonil, ¿no? Desde entonces, él es parte del staff de Nicolai Kovacsi, que él lo traen de Rumania al Linde Popotla, ven que a desarrollar la gimnasia, y también se queda con nosotros en la UNAM, ¿no? Que en paz descanse, y era una persona increíble, pero también un profesor que estuvo en el CCSD formando también entrenadores de gimnasia y que también tendríamos que comentarlo con mucho agradecimiento porque él también es parte básica de esta historia. Y bueno, pues él entrena a mucha gente, siempre hace grupos y él pues se convierte en un entrenador de muy alto nivel. De hecho, él es uno de los entrenadores de los entrenadores, digamos, de una etapa más adelantada, que llega a Juegos Olímpicos con un atleta, no de la UNAM, pero de su trayectoria, ¿no? Que es Luis López, y que hizo un gran papel dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues bueno, esta es la lista, pero aparte es interminable, todavía me faltaron algunos, pero bueno, pues ya. Estos son todos los universitarios que han participado desde Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos del Mundo, Mundiales Universitarios. Y bueno, pues hay muchísimos. Y hay otros muchísimos que fueron preseleccionados nacionales y que también estuvieron dentro de la gimnasia universitaria. Otro personaje importante de mencionar es su hermano, Edmundo de Sena. ¿Y por qué es importante? Porque él, además de tener también, de ir a estos Juegos Mundiales, fue entrenador de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y además fue entrenador en jefe, fue vicepresidente de la federación y además presidente de la misma. Entonces, bueno, es otro universitario que llega a tener un alto nivel dentro de la estructura de la gimnasia. ¿Quién es Juan Manuel Ordóñez Rodríguez? Es otro atleta que él hace por primera vez un elemento que se llama catsamatsu en anillos, en barra fija y en salto de caballo. Y él era un universitario con muy buenos resultados, como pueden ver, que en los Panamericanos de Puerto Rico quedaron en quinto lugar por equipos y él tuvo primer lugar de los mexicanos en la Universidad de Bucarest, Rumania. Y hay otro personaje que se llama José Vélez, que en el 75, fíjense, en 75, hace un triple mortal en piso. Él era de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 y lo hace allí en el frontón cerrado con este tatami, que con estos, pues como, o sea, hacer un triple en piso, o sea, híjole, es algo significativo. Y bueno, miren, las modalidades que hemos practicado desde siempre, la gimnasia artística femenil y varonil, que antes le decían la gimnasia olímpica porque era la única de estar en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues aquí tenemos varias fotos, estas que, miren, esta era una generación donde está Mario Díaz, o sea, mucha gente, Raúl, aquí está toda la generación de las pumitas, está Litza Magaña, una entrañable amiga a la que queremos muchísimo, Maite Tomás, Castarina, que ahora está en Chiapas, Pilar Esteves, que también fue un pilar de los pumitas, Raquel Huerta, María, o sea, uy, no, bueno, canta gente. Esta Rocío fue campeona en el evento, esto que les decía, de Sinaloa, en la no clasificados, Rocío, y fue la campeona de ese momento. Aquí están algunas amigas, miren qué cansadas nos vemos en esta foto, porque siempre hacíamos la broma que ya aguantando el calentamiento de Enrique Espinosa ya ibas avanzando, porque cuando entrabas Enrique hacía unos calentamientos intensísimos, ¿no? Entonces, híjole, ya aguantar el calentamiento de Enrique ya era, híjole, ya tener cierto nivel, ¿eh? No era cualquier cosa. Aquí tenemos a Lilia Ortiz y bueno, pues a varias gentes aquí como participando.
La otra está la rama varonil. Y bueno, algo aquí importante es que aquí tenemos a Mariana Vázquez Beristain, que ella logra, junto con Lorena, clasificar para los Juegos, la Universidad Mundial en Corea del Sur. Y ella clasifica a las finales y queda en séptimo lugar y en 16 all around. La verdad es que uno de los mejores resultados de la historia. Estos Axel y Adrián Elías son hermanos y también fueron muy destacados. Y bueno, pero también hay algo importante. Axel colabora con nosotros y hacemos bueno, o sea, él hace un libro junto con un grupo, con Raúl Rendón, etcétera, que hacen el libro de la gimnasia se mide en vueltas con la federación, y él también hace una tesis donde él gana premios. Entonces, alguien muy destacado dentro del área de la historia y el deporte. Y aquí están algunas de las gacetas que respaldan todo esto que les he estado platicando. Está aquí Patti García Pureco, por aquí está Teresa Durán y otro grupo, Maite Tomás, y bueno, Marilugo Gómez, que les decía es ella, y en fin. Está Clara, está, híjole, tanta gente, ¿no? Aquí están los juegos, aquí está, miren, aquí está Edmundo, aquí está Fernando, aquí hay que mucha gente, Polo, y en fin, está aquí Enrique Espinosa, el doctor Gregorio, y aquí está el profesor Oliveros con toda la delegación que fue a Sofía, ¿no? Ninfa, tía Sandy, Angélica Monreal, José Luis Monreal, Lina Cermeño y Margarita Cermeño, que bueno, ella fallece después, pero Margarita es ahora la presidenta de la Asociación de la Ciudad de México, ¿no? Oye, Cris, cuando fue la Universidad Mundial de México en el 79, pues ya en alguna de las diapositivas ya también salió cuando lo de Sofía Bulgaria y luego en el 79 en México, me imagino que Hubo también hubo muchos universitarios ahí muchos involucrados, ¿no? universitarios. La base de las selecciones universitarias fueron de la UNAM, ¿no? Está del varonil casi todos los que hemos mencionado, está Lilia Vélez, está Erlinda, está, o sea, Maite, o sea, hay muchísimas. Miren, aquí está Carlos Ramos y aquí están dos personajes también que eran gemelos, se llamaba, les decían los biónicos, y porque no nos dice por fuertes, Manuel y Enrique Jiménez Moguel. Y bueno, pues así, aquí está como esta parte de la historia. Estas son las que les decía de los intercambios con el entrenador Robinson. Y bueno, esta es unas fotos donde está Pilar, está, miren, aquí está Pilar, Maite, Gaby Apellanis, o sea, varias personas que estuvieron del femenil participando, ¿no? Margarita Cermeño creo que también fue en esa fecha. En el área de los jueces siempre hemos sido también muy destacados. Muchos de nosotros nos hemos hecho jueces internacionales con mucha como respaldo, o sea, con mucha trayectoria internacional. Entonces, bueno, tanto en femenil, campo, varón, y ahorita vamos a ver que hasta en trampolín y en las nuevas modalidades. La gimnasia aeróbica deportiva se inicia en el 99 con Luz Delfín Herosa y es la primera juez de la modalidad, la única que tenemos internacionalmente. Araceli Ramírez entra en el 2003 como coreógrafa y entrenadora de la modalidad. Ellas son candidatas, bueno, ganan el premio Puma Luz en el 2005 y 2013 y Araceli en el 2011. Entonces, bueno. La gimnasia aeróbica tiene personajes muy destacados, como Juan José Quirós, que fue a Series del Mundo, fue a los mundiales, que en esta modalidad es lo más alto que hay, y bueno, pues tiene muy buenas clasificaciones. En el caso de Fiona Iris, lo mismo, va al Mundial de Corea en la modalidad de aerodance, en los Panamericanos, va a varios, les decía, competencias. De series del mundo. Y aquí lo más importante es que ellos como pareja y que en individual femenil y varonil como tal, siempre ganan o la mayoría ganan toda su trayectoria dentro de la Universidad Nacional son los primeros lugares. Entonces, bueno, éramos los
teníamos como muy buena trayectoria en ese sentido. Aída Valdés también es campeona estudiantil, igual que Hiromi Valenzo, más atrás, y así tenemos toda una historia. René De verdad Vargas. era un deleite ver Doctora, a mire. Juan José y a Fiona hacer sus evoluciones en las competencias que me tocó cubrirlos. De verdad, un deleite de plasticidad y de gracia y de muy, muy, muy padre, muy bonito. Sí, es una modalidad muy, muy bonita, muy artística. Y bueno, pues ahorita el último logro que se tuvo fue con el equipo que fue a Buenos Aires, ganaron el segundo lugar en Aerodance, en el Panamericano. Entonces, pues aquí tenemos a Paulina Vázquez, que también ha tenido una gran trayectoria, y de ahí pues a las más novatitas, que no son tan novatas, que ya tienen su historia, pero que, bueno, han estado como fortaleciendo la modalidad. Aquí les decía de Hiromi, que domina en ese tiempo, y así. Siempre hemos tenido una muy buena historia sobre lo que es la gimnasia aeróbica. Hemos sido siempre muy fuertes en esta modalidad. En trampolín, miren, se inicia en el 2000 con Tonatiuh Mendoza, se hacen los primeros jueces en el 2001, que fue Liliana Reséndiz y Eduardo Salazar, que eran también de las modalidades, y luego en el 2002, Gloria y Tonatiuh, Gloria Vicencio Sosa, se hacen jueces internacionales, y Gloria en el 2004 se hace una juez en el curso intercontinental de mayor rango, y entonces ella era una de las mejores y de mayor jerarquía en el arbitraje de México. Desde esa fecha hasta el 18 se han ido a todos los nacionales y se ha clasificado a las Olimpiadas Nacionales con algún niño, pero en este caso queremos destacar a Tomás del Rivero, que él fue a los campeonatos del mundo por los grupos de edad en Bulgaria y en Dinamarca. Entonces, pues bueno, en el caso de la gimnasia para todos, este inicia en el 2002 con Rosario Carvajal en la administración de Ibar Langle Monsalvo, cuando él tenía la dirección de deporte y recreación. Se participa en el festival con el tema de hormigas y después se va a la gimnastrada mundial. Rosario es la primera universitaria que participa en la gimnastrada mundial en Portugal, y yo tuve la oportunidad de acompañarla y fue una experiencia hermosísima, que se queda uno enamorado. Después en el 2005, cuando yo era directora, junto con la Secretaría de Servicios a la Comunidad, se hizo un proyecto conjunto donde se formaron a muchos voluntarios para generar la gimnasia para todos en cualquier escuela, porque no se necesita materiales. Y se hizo el primer festival junto con las escuelas incorporadas en el Angloamericano de Coyoacán, porque este programa se trabajaba escuelas, las prepas, las FED, los SHs, todos los sectores de la UNAM, incluyendo incorporadas. Y entonces así se va participando, hemos ido a todas las gimnastas excepto a una, 2011, 2015, 2014, 2019, a Suiza, a Finlandia, a Austria, y siempre ha habido una delegación, o sea, dos grupos, el grupo de la Prepa 9 a cargo del profesor Víctor Angoa y el grupo de la profesora Rosario Carvajal conmigo, con nosotros, que son con Pumitas, con la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y CEU. Entonces, lo último que se hizo también fue, aparte de participar en la gimnastrada, es haber ido a el Encuentro Internacional de Bariloche. De Argentina. Entonces, aquí tenemos como toda la reseña, y bueno, la rítmica es de reciente adquisición, se está desarrollando en la Prepa 9 con el profesor Víctor Angoa, y bueno, pues aquí está, aquí miren, el Club Pumitas, en sus inicios era atendido por los entrenadores de la gimnasia, como ya habíamos platicado. Aquí está todos estos: Roberto Sánchez Cedillo, Alejandro Peniche, Franco Licurgo, todos ellos fueron a selección nacional. Aquí está Gaby Apellanis, donde y Gaby Apellanis. Que la organización de Pumitas de gimnasia es todavía más añeja que la de soccer, ¿no? Sí, sí, somos pioneros en eso. Bueno, en ese sentido, digamos. Yo creo que esas dos son como que de las más características. Estamos entrando en la parte final de esta edición, Cris. Y me gustaría que Luis tiene por ahí el pulso de los amigos que nos están siguiendo en la transmisión. Tiene saludos, tiene comentarios. Adelante, Luis. Híjole, de verdad,
La participación está increíble. Saludos. Me voy a ir solamente mencionando los nombres porque es demasiado. Nixti Cosgaba, perdón por mi pronunciación, no sé, Mari Carmen Mendoza, Clara Torres, Georgie, Nicea Ibáñez, Clara Torres, Marilu Gómez, Fernando de Sena, Edmundo de Sena, Silvia Vélez, Alexandro Azap, Rosario Carvajal, Verónica García, Cintia Salas, Samuel Arbizu, Mario Chávez, Giuseppe Pacheco. Entonces son saludos. Y en comentarios, bueno, Erlinda Sánchez, que ya la mencionamos, te agradece, Cris, por tu influencia en la familia de la gimnasia. Rocío Tapia agradece haber sido tu alumna en la Prepa 7. Naomi Matías, exalumna de gimnasia para todas. Gastor Fernández te felicita. La doctora Zárate también te felicita. Naomi Velasco, Valencia. Valenzo, Valenzo, perdón. de las Excelente grandes fuerzas que ha información. dado la UNAM también. Claro. No, está todo el Pues ejército miren, de la si gimnasia quieren, aquí. solo les quería decir algo que me parece muy importante. Miren, este personaje que está aquí es Gustavo Salazar Ortiz, que estuvo con Enrique Bravo, estuvo con nosotros de entrenador en Pumitas, y él es ahora el actual presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia. Y bueno, miren las exhibiciones que ha habido con Telésforo Pineda, ¿no? Olímpico, aquí está Brenda Magaña, aquí los de Oler y Cundinamarca, o sea, hemos tenido como muchas cosas, pero algo que quiero resaltar es, por ejemplo, Lilia Ortiz, ella es una experta de la FIG, ella capacita a nivel internacional, Lorena Galán es tesorera de la federación desde hace pues ya 2, 3 periodos, ella... Bueno, pues es todo un personaje actualmente, pero miren, este personaje no puedo dejarlo de mencionar. Y yo les decía, Naomi Valenzo es egresada de la facultad, tiene maestría en imagen pública, pero es actualmente la presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia, es miembro del Comité Ejecutivo de la FIG y de la Comisión de Competencias también, es asesora, es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Gimnasia, y bueno, pues, ¿qué les digo? Ella es juez internacional, a ella le dan un premio por ser la mejor juez en un ciclo, imagínense, de todo el mundo. Ella es una de las más reconocidas, es miembro del comité técnico también de ya de muchos años de la gimnasia artística femenil. Ella fue la organizadora, el gerente de competencias, quien hace la competencia de las gimnasias en los Juegos Olímpicos de Brasil en Río en el 2016. Oye, eso es como algo que la FIG en ella deposita toda su confianza. Y ha ganado el Premio Nacional del Deporte, el Premio a la Mejor Juez, el Diploma de Oro, el reconocimiento a la mujer en el deporte del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Entonces, bueno, Naomi. De las anécdotas que tenemos con ella son muchísimas, pero una que es que siempre, ¿no? Viajábamos y siempre, yo siempre estaba como muy cansada porque ella tiene un ritmo, bueno, que no se imagina, ¿no? Entonces en un aeropuerto le decía, ay, Naomi, por favor, me avisas, yo me quedé dormida en un aeropuerto y ella se moría de risa sacándome fotos ahí tirada yo en unas maletas porque decía que yo qué me pasaba. Y miren, justo esta es la foto en donde pues los que hemos tenido la presencia de la UNAM siempre ha estado muy fuerte dentro de los consejos en los consejos directivos de la Federación. Y Cris, bueno, se nos está terminando el tiempo y quisiera no despedir esta emisión, no sin antes, de parte de la comunidad y de la familia de la gimnasia, de la Asociación de Gimnasia de la UNAM. Como bien sabes, pues estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles a propósito y a raíz de la pandemia. Desde la trinchera de la gimnasia, ¿algún mensaje en positivo para todo el público que nos está viendo en pro de salir adelante de esta situación en que estamos padeciendo en estos momentos, por favor? pues sí, pues miren, yo recomiendo que vivamos lo que nos toca vivir siempre pensando que es lo mejor, lo que nos toca. Ahora nos toca estar adentro, pero no es adentro de nuestras casas, es adentro de nosotros. Es como retomar lo que nosotros pues estamos
viviendo, sino si lo que estamos proyectando es lo que queremos y no, y es el momento ideal para introspectar, para decir, oye, esto me sirve, esto no me sirve, y volver a proyectarnos y volver a salir, pero ya no salir desde esta locura de todo el tiempo estar afuera, ¿no? De correr, de ir, de estar, sino de realmente tomar lo que es bueno para nosotros y para nuestras familias. Es el momento de reencontrarnos con nuestras familias y con lo que nos hace como nuestro entorno en pequeñito, ¿no? Y construirlo desde ahí, vivir plenamente en donde estés, ya sea en una cueva o en el jardín, ¿no? O sea, tratar de reconstruirnos. Y yo pues pediría eso, que la gente también procurara hacer actividades que le beneficien, como es la actividad física y el deporte. No necesitamos hacer deporte de alto rendimiento para sentirnos bien, al contrario, ¿no? O sea, que en cada etapa hay que modificarlo, y esto de saber respirar, de poder hacer esta actividad física, de alimentarnos bien, nos va a permitir estar con una mente abierta, sana y dispuesta para seguir creciendo y desarrollándonos en el momento que nos toque vivir. Cristina Decentis, te queremos agradecer porque contigo abrimos esta serie con historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, la familia de la gimnasia. Y bueno, pues se queda abierta la invitación para que la próxima semana en Aprende un Deporte conozcamos sobre los orígenes de esta disciplina deportiva. Muchísimas gracias, Cristina. No, pues a ustedes muchas gracias por acompañarme, por invitarme, y pues bueno, gracias, y gracias a todos los que me ayudaron para poder pues presentar esta historia de ya más de 100 años de la gimnasia en la UNAM. Luis Alberto Bolaños, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Gracias, sé que fue un gran esfuerzo. Pronta recuperación a tu mami y Gracias. Gracias. saludos a todos. Un placer, sigamos cuidándonos, pongámonos pumas, pongámonos cubrebocas y sigamos adelante, por favor. Sí, Soy Rodrigo de cuidémonos. Buen y agradezco el favor de su atención. Por hoy es todo. Los invitamos para que la próxima semana, en punto de las 7 de la no noche y los lunes y las 10 de la mañana los martes, nos acompañen en estas historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Gracias por su atención y como dijeron mis compañeros, a seguir cuidándonos, por favor.